qué punto específicamente? Nosotros salimos de una isla que se llama Guadalupe y navegamos, salimos allá el día 26 de enero, después del mediodía. Una pura coincidencia, ¿eh? Día natalicio de Duarte. Y ahí navegamos a Isla Pájaros, que son unas islas que quedan frente a Venezuela y pertenecen a Venezuela. Llamo Isla Pájaros, pues son unos callos de arena muy bajos, y uno tiene más de un metro sobre el nivel del mar, donde ahí teníamos un entierro, de hecho los cubanos, ahí estaban los equipos nuestros de armamento, dinero, las cosas que no podíamos tener en los aviones. Estaba ahí. Entonces pues, navegamos a esa isla y llegamos al día siguiente, recogimos los equipos. Y luego de esa isla partimos nosotros, de Isla Pájaro. Esa sí la llegamos por avión. Llegamos el camión nos dividió en cuatro grupos. Cuatro grupos. El más grande era el que yo dirigía, que éramos tres. Él viajó acompañado de Pérez Vargas, Jahan Lejerman y Galán Durán, que era el jefe de ese grupo, de ellos dos. Habían viajado antes. El Alane José viajó en compañía de Toribio Peña Jaque. ¿Todos salieron de Cuba? Todos salimos de Cuba, salimos después de, en plena principio de enero del año. Nosotros salimos de Cuba el día 2 de enero, el grupo nuestro. No salimos todos el mismo día. Galán Durán y Hanley habían salido así allá como dos meses. Y medio, dos meses. ¿A gestionar el barco? No, así a gestionar el blackjack, el bote de desembarco, y preparar algunas instrucciones que a mí lo iba a ellos, que yo no sé cuáles son. ¿El blackjack cómo era? El blackjack era un yate que lo puede conseguir en internet, el yate aparece todavía, ese tipo, el tipo Comanche. Sí, ya lo tiene. Ya lo tiene, sí. Bien. Ese era un barco que tenía el casco negro, era un velero. El deportivo podía llevar perfectamente acostado a siete personas. Tenía sitio para acostar siete personas, nosotros éramos nueve. ¿Pero negro con blanco? No, blanco tenía la cubierta, pero el casco del barco era pintado. Por eso fue tan difícil ese barco apagado un poco más afuera, dos kilómetros, sin luces de posición, en una noche oscura, que lo encontraran. No lo pude encontrar, ni lo pudo encontrar Toribio, ni lo pudo encontrar luego Galán Durán. Sí, entonces me decía que salieron el 26. El 26 salimos. ¿Quién fue el primero que estuvo en el timón? En el timón del barco, cuando salimos de ahí, creo que es Hanley, era Hanley, y estábamos yendo por un canal, entonces Hanley hablando, se descuidó y nos encallamos, a menos de 300 metros de la costa. Ya la ¿De gente, la costa de dónde? De la costa de Guadalupe. Ajá. Nos encallamos. Entonces nos tiramos al agua, Payero y yo, a ver qué daño había. Tírense al agua, nos tiramos al agua, a ver qué daño había. Se había montado en una cantidad de nosotros decimos aquí pateñame, son formaciones de corales en el mar. Y con un poco de dificultad, nosotros empujando el bote, después tiraron dos más al agua, yo pedí que bajaran dos más, pudimos sacar el barco del encallamiento. Y lo más simpático fue que se fueron hasta que salieron del canal y nos dejaron otro como a medio kilómetro. ¿Qué cantidad de combustible traía el barco? No sé exactamente, pero tenía combustible para llegar aquí. ¿Y cuando se le presentó? Me parece que se le presentó un problema, que tuvieron que cambiar de ruta, creo que fue cuando uno de los guerrilleros alcanzó a ver dos luces. Sí, sí. Mira, a ver. Mira, ellos habían un grupo de navegantes y otros eran, yo era timonel. Entonces, uno de los navegantes vio a la altura de Puerto Rico, estábamos al sur de Puerto Rico, pero al sur de Puerto Rico como a algunos 500 kilómetros del sur de Puerto Rico, cuando vieron unas luces, y entonces Macamaño mandó a rectificar, pero fue una cosa muy pequeña de grado, hicieron ahí un estudio, nosotros no teníamos para navegar, no había GPS ni esas cosas, era prácticamente por estima y una brújula lo que teníamos. Entonces, encontrándonos en la ruta de este barco, se creyó que estábamos un poco fuera de la ruta nuestra porque había un mal tiempo. Rectificamos un poco y fuimos a dar. La rectificación fue correcta, pero la velocidad que traíamos de avance en aquel barco deportivo, con unos vientos tremendos, prácticamente de popa, al amanecer del día siguiente, de la rectificación, porque fue el amanecer de ese día, estábamos en Alto Velo. Sí, pero eso, quiero llevarlo por ruta. Déjese llevar. ¿Cómo no? Lléveme. Sí. Ustedes entonces
tienen, alcanzan a ver, alguien alcanza a ver dos luces. Sí, dos luces. Y después que ve esas dos luces, Camaño ordena... Que hagan un estimado de dónde estamos. Déjame un segundito. Camaño mandó a que hicieran un estimado de dónde estábamos, al ver las luces. Entonces le dieron un estimado y él hizo un estimado también. Entonces corrigieron ligeramente el rumbo. Y ese rumbo nos llevó a Santo Domingo, pero por la velocidad que tenía el barco de vela en un mal tiempo, con unas brisas de cola que podían llegar en un momento hasta 100 kilómetros por hora, pero se mantenía siempre por encima de 70. Avanzamos tanto que cuando amaneció, esperábamos amanecer todavía sin haber llegado a Bahía de Ocoa, de acuerdo a los estudios de los gigantes, estábamos ya, habíamos pasado Barahona y estábamos rumbo a... Cerca de Alto Velo. De Alto Velo, teníamos Alto Velo al frente, y Camaño identificó a Alto Velo y nos devolvimos. Pero no fue como ningún error, porque si no hay esa velocidad producto de la brisa del barco. Nosotros a la hora de amanecer estamos en un punto. Cierto es que perdieron momentáneamente la orientación a donde iban a desembarcar. Perdimos la orientación, nos pasamos. Sí. Nos pasamos. Pero estamos hablando de que al llegar a Alto Velo, de aquí a Alto Velo, estamos hablando de más de 3 horas de navegación. No, en aquel momento quizá era menos, quizá un par de horas. Pero el regresar en contra de la corriente, con una tripulación no experta para navegar en tormenta, y además se dio el caso de que el foque de tormenta, que debía estar a bordo del barco, no estaba, había un foque de competencia, nos hizo a nosotros luchar con el foque normal en contra de la tormenta, y eso no dañó el foque, no abrió el foque, hubo que repararlo, nos tomó 3 días llegar. ¿Y de qué servía esa piececita, el foque? El foque es la pieza, la vela que va delante, va entre el palo mayor y el palo de punta del barco. Ese es el que ayuda mucho a navegar cuando tú vas forzando en contra de la brisa, que tiene que nadar de cerca. ¿Llegaron a navegar a vela en algún momento? Sí, navegamos a vela la mayor parte del tiempo. Ajá. No, la mayor parte del tiempo fue a vela. Por ¿Sin eso. Motor? No, el motor solamente se usaba en momentos de una emergencia. Pero cuando entramos aquí a la bahía, fue que usamos, después de 3 días, usamos el motor. Y resulta que el motor, habíamos perdido la hélice en mal tiempo. No teníamos hélice. Teníamos combustible y máquina, pero... Entonces, tuvimos que usar la vela aquí dentro de la bahía para poder avanzar. Veníamos muy lento, pues no teníamos el motor, no podía trabajar, no teníamos la hélice, la propela, como dicen los marinos. Entonces entramos con mucho cuidado, buscando siempre mantener el rumbo del centro de los dos, lo que es la Charca y Estebanía, al puro centro. Por la noche fue mucho mejor hacerlo, pero durante el día pues nos entramos aquí a la bahía alrededor de la 1 de la tarde. Entramos a la bahía. Camaño ordenó a la entrada que saquen las armas, sóbrenlas y tenganlas cerca, que no se vean de... porque aquí iban a juntar gente. O sea, entraron nosotros tan lentamente, hasta 2 kilómetros de la... Cuando ustedes fondearon, ¿Camaño ordenó? Camaño nos ordenó a nosotros que... pusiera, a mí, que era que estaba en el timón, que pusiera la proa siempre en medio de los dos pueblos. De día no se veía tan bien, pero cuando se hizo la noche, sí, vimos las dos claretas para seguir navegando al centro. Fue muy lento la entrada, nos tomó desde la boca de la bahía, después que se perdió la brisa, a no tener impulso mecánico, nos tomó prácticamente casi 5 horas situarnos dentro de la bahía, ya, porque no había brisa aquí adentro. Y ahí nos aguantamos, ahí fue que nos pasaron pescadores por los lados que iban... ya al atardecer, que iban a salir a pescar. Nosotros montamos una bandera extranjera, la bandera norteamericana, teníamos en el barco, y parecíamos unos turistas. Teníamos ropa también de muchos colores, parecíamos unos turistas. Cuando alguien nos hablaba, le hablábamos como si fuéramos turistas. Pero nadie nos habló, la gente no pasó y nos saludó así, nadie se metió. ¿Quién miraba con binocular? Ah, cuando ustedes sí van entrando ya a un punto donde se alcanza a ver las calderas, Camaño miró con binoculares. Con binoculares, a ver si había algún amigo, porque se veía, pasamos muy cerca de las calderas, muy cerca de la boca de la entrada de las calderas. Entonces se puso a mirar las instalaciones de la marina y a ver si había algún amigo, pero una cosa, porque pasamos por la boca de la entrada. Camaño ordenó que navegáramos de toda la boca de la bahía hasta llegar puramente, yo no sabía por dónde íbamos todavía. Cuando estábamos ya que íbamos pasando la bahía, me dijo, pon pro al fondo de la bahía. Entonces entramos, había mucha brisa allá afuera. Estábamos quizás a unos
8 o 10 kilómetros de la entrada de la bahía. Y cuando pusimos prueba que entramos, después que nos acercamos, que pasamos quizás la primer tercio de la bahía entrando, ya la brisa se nos fue al suelo, no había ninguna brisa y el barco sí, no. Pero Camaño había dicho ustedes cuando tuvieron la preocupación, si salían desde la base de la Marina de Guerra en esa zona, nunca iban en grandes embarcaciones, sino que mandaban ante una embarcación pequeña, ¿cierto? No, él nos dijo a nosotros, tuviéramos listos, no hablo de embarcaciones pequeñas ni grandes, no recuerdo, sino estén listos con los fusiles, con un peine de 30 tiros como mínimo, ténganlo cerca, y si alguien viene a revisarnos, nosotros lo vamos a abordar a ellos, no hablo de embarcación pequeña ni grande. O sea, si alguien, un barco de la Marina venía a revisarnos a nosotros, se acercaba, nosotros vestidos de civil, con camisas y cosas de mucho colorín, con los fusiles junto a nosotros abajo, íbamos a brincarle a bordo con los fusiles. Y nosotros íbamos a abordar el barco y a tomarlo, el barco, si se acercaba un barco. Esas fueron las instrucciones que nos dio a nosotros, fuera grande o fuera chiquito. Esa no la había oído. Sí. En Alto Velo, ¿qué pasó ahí cuando estaban frente al Alto Velo? Ah, que Camaño ya identificó Alto Velo, que el que sabía navegar era Camaño, aquí en la costa. Entonces nos devolvimos. Y eso fue una locura en contra de esa. Así como íbamos de suave, con el viento en la popa, y veníamos de contrario con el viento de proa. Tan así fue que en esa noche, estando yo en el timón, y Hanley Herman era el navegante, le digo a Hanley Herman. ¿Qué quiere decir el navegante? El que trazaba la ruta, los rumbos, gente anoche. El del timonel. Tiene una brújula adelante y va manejando su rueda, entonces le va diciendo el navegante, dale tantos grados a... Bien. Entonces, él le digo yo a él, porque noto algo, yo había navegado mucho en el país, yo había vivido de la pesca, noto algo en la noche que siento como un rompiente que está delante de nosotros. Y yo le digo a Hanley, tenemos que irnos hacia la... varios grados hacia la derecha, porque... creo que hay unos rompientes adelante. Me dice, no, sigue, yo sé lo que te estoy diciendo, sigue derecho. Que era haciendo, orzando de un lado y de otro para poder avanzar hacia el este. Y le digo, corre, vete a la punta, vete a ver la prueba. Y cuando se acerca la prueba, el hombre viene con los ojos así, tenemos los rompientes encima, tuvo que girar. Por poco nosotros quedamos frente a Barahona, un poco más a la oeste de Barahona. Ah, poco nos montamos por nosotros. Poco van exactamente a la deriva en la zona de la costa. No, la deriva no. Íbamos a meternos entre unos arrecifes y íbamos a desbaratar el barco y íbamos a naufragar. Esa era una parte entre Paraíso y Enriquillo. Yo creo que estábamos más cerca de Barahona que de... Sí, en esa parte ahí. Una zona de muchos arrecifes. La muchos costa arrecifes. Es totalmente sí, rocosa. Sí. Ahí entre Guadalupe y la República Dominicana, en la costa sur, ¿cómo transcurrió esa ruta de navegación? Fue muy tranquila y bien, como le esperábamos, hasta que... Llegando cerca de Puerto Rico, pero mucho antes de llegar a la altura de Puerto Rico, nos tomó un mal tiempo. Y ese mal tiempo se fue incrementando. Y fue enorme, y entonces se mareó todo el mundo. Prácticamente no todo el mundo, porque ni Hanley Herman ni yo nos mareamos. Mira qué curioso, estamos vivos los dos. Fuimos los pocos que no nos mareamos, que yo tuve en un momento algún deseo de vomitar, pero prácticamente todo el mundo vomitó. Entonces cuando comenzamos a navegar, después que nos hemos pasado y nos devolvimos, ahí se... Hubo los compañeros, con excepción de Hanley y yo, todos, fíjate que Toribio Peñajaque, que era el cocinero del grupo, sacó una caja de lata y la puso sobre la cocina, una cocinita que tiene el barco, y un abre lata y dijo, el que pueda comer que abra una lata, que yo no puedo más, y se acostó y no se levantó más en 2 días, de lo mal que estaba. Pero no es que llegaron a preparar una comida y a cocinar, que fue la... Sí, pues era cuando veníamos, pero no de allá, pero de cuando veníamos de... No, eso es lo que le digo, antes, de Guadalupe. Antes del mal tiempo, sí. Se cocinaron varias veces, ajá. Se cocinó varias veces. Pero cuando nos devolvimos de frente al Tobelo, hacia el este, en contra de la tempestad, ahí fue grave, grave, el grupo, menos Hanley Herman y yo, por suerte. Camaño tenía experiencia, se mareó, pero se mantuvo bien, pero lo que fue Pérez Vargas. Toribio, Payer Ulloa, esos tres daban pena. Acostados los tres durante el tiempo hasta que llegamos prácticamente aquí a la bahía. La dificultad entonces, el bote de goma para el desembarco. Sí.
Pasó lo siguiente, nos fondeamos frente a las dos claretas de, entre lo que es la charca y Estebanía, como Camaño había ordenado, a 2 kilómetros de la costa. Entonces el desembarco sí iba a ser a la costa porque el barco no podía llegar a la costa. El barco tenía una orza, que es una parte que va debajo, la gente llama quilla, que tiene más de 1.5 metros, había mucha distancia entre la... Entonces el barco, si nos acercamos a la costa, iba a encallar mucho antes, podía virarse y causar un problema muy serio, por eso era el barco para desembarcar, el bote de goma para desembarcar. Y cuando estaba amarrado junto al bote, bajó, el primero que bajó fue Toribio Peñajaque al bote, Pérez Vargas, y luego bajo yo. Y así lo habíamos practicado en Cuba más de 40 veces, ese pasar del yate al bote de desembarque. ¿Ensayaron? Más de 40 veces. ¿A bordo del yate al bote de goma? Al bote de goma, más de 40 veces, en diferentes condiciones, en arrecife, en mangle, que es el peor de todos los desembarcos, en costa, todas las condiciones que podían encontrar aquí nosotros. Y en ese momento, cuando habían, estábamos todas las mochilas y los equipos de los compañeros en el bote, de los 9, y bajaron 7 compañeros al bote. Llegar al número 7 que entró al bote, el bote comenzó a hacer agua por la borda. Es decir, el bote era más pequeño que el bote original que habíamos practicado. Y el bote que le indicó Camaño a Galán Durán y a Hanley Herman que compraran. Hanley no había dicho nada de que fue que él era que hablaba el francés e inglés. El compañero Galán Durán no hablaba idiomas. Él fue el que hizo todo el trámite de pedir el bote a Canadá, llegar el bote de nuevo, el bote le llegó más pequeño. Él no dijo nada, entendió, él creyó que ese bote no iba a servir, porque estos botes son parecidos a los zapatos. Pero Camaño le había advertido que comprara... El bote, exactamente, bote, y el del tamaño de que nosotros practicamos en Cuba. Ajá. El bote resultó ser ligeramente menor, un par de números, y por eso no... Entonces, al presentársenos a nosotros esa dificultad de que no cabíamos los 9 a bordo, pero como estábamos cerca de la costa, la decisión que tomó Camaño, porque yo estaba abajo, habló con la Lane, fue dividir el grupo en 2, que fuéramos 5 y luego fueran 4. Cosa muy sencilla. Así no mojar la gente ni mojar los equipos. Que es muy curioso, no debe mojarse los fusiles, el agua sale por un... Hay que sacarle todo con mucho cuidado. Cuando tú, un arma de fuego como esta, tú la ensucias de agua salada, hay que dar un tratamiento muy rápidamente y muy, muy minucioso para que ella mantenga sus condiciones de mecánica de disparar, porque el agua oxida muy rápidamente, el agua de mar. Y evitando eso fue que Camaño decidió que no fuéramos nosotros, que se marcamos primero 5, Camaño, Galán Durán, Camaño, Galán Durán, Ramón Holguín Marte y yo. O sea, nos quedamos 4 y regresó de nuevo a buscar los otros 4. Toribio Peñajaque. Yo hasta le señalé a Toribio Peñajaque cuando llegamos a la costa, le señalé a Toribio Peñajaque una estrella que quedaba en la posición del Black Jack. Sigue esa estrella que tú vas a encontrar el Black Jack. No hubo previsión de prender las luces de navegación, 2 luces que tenía el barco, un barco negro, una noche oscura, sin luna. Toribio no encontró el Black Jack. Entonces Toribio dejó el Black Jack, dejó el bote de goma en la boquita, que es un sitio donde sale el arroyo del puente que vimos allá arriba en la frente a Estebanía. Cuando pasó el tiempo y teníamos ahí en la costa los 4 esperando el bote, un bote iba a venir y iba a regresar, tenían un motor de 25 caballos, eso volaba en el agua. No podía tomarse más de 10 o 15 minutos, pasó y cuando había media hora de este asunto, Camaño comenzó a molestarse. Y a decir, a inquietarse, porque ¿cómo es posible que no hayan regresado los compañeros?
centro de la clareta que había entre los dos pueblos, entre La Charca y Estebanía, centro a centro. ¿Programado ese punto? Sí, como no, Camaño ordenó desde la boca de la bahía que pusiera la proa al centro de los dos pueblos. ¿Quién estaba en el timón cuando se iba a producir el desembarco? Ya Sergio, que era yo. Sergio, que era yo. Ya yo tenía 3 días en el timón. Al final, el timonel, el que tenía más habilidad era yo. Entonces Camaño me dejó ahí, me dijo, tiene que bromarte, no puedo dormir, porque tenemos que salir de esto, bien para adelante. ¿Había vuelto usted a este lugar así, en un momento como este? Sí, he vuelto. ¿Ha grabado así? No, no, grabado no. Había venido aquí, he venido como 8 o 10 veces a rememorar, a recordar estas cosas. Y la última vez que vine, vine de noche. Entré aquí de noche, a las 8 de la noche, sin luna. Aprovechamos eso para hacer, para fijar el sitio del desembarco. ¿A qué hora exactamente fue el desembarco? Cuando Camaño, los primeros 4 llegamos a tierra, eran las 8 y 2 minutos. En el reloj Rolex que yo tenía. Miré esa hora. Y al final salimos de aquí hacia la tierra con un hombre perdido, con Toribio Peñajá, que se nos había perdido, a las 2:30 de la noche. Perdimos aquí más de 4 horas. ¿Cómo estaba el mar esa noche? Muy picado aquí en la costa. Casi nos viró el bote cuando llegamos a la tierra, porque la violencia marina que había afuera se reflejaba en la costa. En la costa había enormes. Afuera había enormes olas y en la costa lo había también. ¿Y este punto aquí cómo estaba? Con un rompiente que tenía más de 20 metros los rompientes en la costa. El rompiente es que en la noche oscura tú veías la blancura de la espuma. Donde se ve la asta de bandera, un poquito, unos 15 metros hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda, ahí fue el desembarco. Donde se ve la bandera aquí, ahí es el desembarco. Sí. Pero unos 15 metros a la izquierda de la bandera, o sea, hacia el oeste de la bandera. ¿Y fondearon a qué distancia de aquí, más o menos? No, habíamos fondeado a 2 kilómetros afuera. ¿Esperando que caiga la tarde? Sí, esperando que sea de noche, para bajar de noche. Sí. Y además ubicar bien lo que eran las dos claretas, que nosotros podíamos moverlo. Entonces, que exactamente ese es el punto donde está la bandera. Punto de desembarco, sí. Si gire aquí hacia la bandera, exactamente ese es el punto. No, con él, con Iván, ¿ya? Sí. Entonces, estamos hablando, le repito, que ese es el punto exacto. El punto de desembarco, sí. Ajá. Lo más exacto posible. ¿Qué nos recuerda ahora en este momento? Lo que recuerdo fue lo que pasó cuando estábamos en tierra, Camaño. ¿Qué pasó? Que Camaño mandó a los compañeros a buscar, a caminar 25 minutos hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Eso podíamos hacer más de 1 kilómetro. Y se quedó conmigo. Y estaba Camaño con una preocupación y cargándole todo el problema a Hanley Herman. Yo lo estaba oyendo, estaba descargando. Le dije, bueno, pero el jefe no es Hanley Herman, el jefe es Galán Durán. Si había algún problema, Galán Durán era el jefe. Que era verdad. Dice, sí, pero Hanley por suficiente, muy suficiente Hanley, como él que hablaba los idiomas, compró un bote más pequeño. Parece que se lo dijo ahí arriba. Y eso fue un disparate de Hanley. Estaba regado con Hanley. Y en eso regresaron los dos compañeros, y yo bajándole el humo a Camaño, porque está bien que Hanley era responsable, pero yo le dije al final, por el responsable fundar es usted, pues si él tiene un suficiente, usted lo mandó a él, a que hiciera las compras, llegué a decirle aquí, él y yo solito los dos ahí hablando. Y estamos aquí, sí, en un momento, mire, en que fue histórico ese lugar. Sí, y aún sigue siendo histórico para toda la gente de la zona. Entonces, allá, en un sitio que se llama La Boquita, queda después de esa punta, Galán Durán vino diciendo que encontró el bote de goma ahí. Esperamos que regresara el compañero que estaba hacia acá, y cuando juntamos los cuatro, nos fuimos los cuatro caminando hacia La Boquita. Llegamos a La Boquita y encontramos el bote que estaba abandonado ahí en La Boquita. ¿Qué piensa usted de esa pérdida entonces de Toribio Peña? Yo pienso que Toribio Peñajá, que al no encontrar el bote, primero el playa aquí, estuvo aquí navegando como una hora, no lo encontró. Él fue a tierra a buscarnos a nosotros. Él pensó que había llegado casi 1 kilómetro más hacia la izquierda, hacia el oeste, había llegado donde estábamos nosotros esperándolo. Se equivocó mucho tiempo, porque él comenzó a dar carrera aquí en la bahía. No fue que fue directamente del bote hacia el norte. Y pensó que nosotros nos habíamos ido y lo habíamos dejado. Ese disparate pensó, contó a mí después. Yo tuve después largas discusiones con él. Entonces, ¿qué hizo él? Que se fuese a la carretera a buscarnos. Y bueno, me encontré en la carretera.
Entonces nosotros el bote tenía gasolina, tenía todo, estaba en buen estado. El Camaño le dijo a Galán Durán, que tenía mejor orientación de todos nosotros, que fuera él al yate a buscar el bote. Que sabíamos que los compañeros no habían regresado. Y salió Galán Durán. Cuando Galán Durán tenía una hora, y eran más de las 10:30 de la noche, yo le pedí a Camaño que me permitiera revisar la costa. ¿Le pidió otra oportunidad a Camaño? No, yo le pedí a Camaño que me permitiera a mí revisar la costa. Pero eso es lo que le digo, le pidió otra oportunidad a él para no dejar el compañero. No, otra oportunidad, porque Camaño no daba oportunidades, porque Camaño lo que daba eran órdenes, él no daba oportunidades. Yo le pedí a él que me permitiera hacer un recorrido de revisión acá de 45 minutos, y me dijo, no, cógete 40 minutos, 20 para ir, 20 para regresar. Nosotros caminamos muy rápido, entonces yo llegué aquí, reconocí el sitio donde desembarcamos, seguí, caminé hacia allá y no encontré ningún compañero. Regresé y me situé ahí, en ese sitio, a pensar qué pasaba, con qué había pasado, con las incógnitas que teníamos. Y estando ahí, en medio de la rompiente que había de las olas, que tenía más de 20 metros de agua blanca, noto una cabecita que va en medio de la espuma, saliendo a tierra. Entonces yo le quito el seguro al fusil, que tenía 30 tiros, y digo, déjame esperar que salgan todos, a ver quiénes son, pero yo pienso que son tropas especiales de la Marina. No pienso que son mis compañeros que lo fueron a buscar. Yo deja que salgan todos, me sitúo y apunto hacia allá, para matarlos a todos. Cuando sale el cuarto, que veo que son cuatro y esperando que salga otro más, la Lane José, que venía adelante, le faltaba un ojo, tenía muy desarrollado la visión del otro ojo, levantó el brazo, que le faltaba la mano, y me gritó en medio de la bulla que veía, Sergio, Sergio, Sergio. Él me vio bien y vio mi actitud. Estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Una tragedia y no hubiéramos muerto los cinco. Después que yo lo matara a ellos cuatro, yo me iba a suicidar seguro que sí. Eso pasó ahí en ese pedacito. Felizmente. Eso nunca se había contado. No, nunca. Felizmente la Lane me reconoció, me gritó y yo me sentí que casi me caí de fundido arriba de las piedras. Pero se me arañaron las piernas y entonces los ayudé a salir. Yo he venido a nado. Ellos bajaron del barco a nado. Entonces, en ese momento, nos fuimos de Camaño, llegamos de Camaño como a las 11 y algo. No había llegado todavía donde Camaño, Galán Durán. Nos quedamos esperándolo. Galán duró como 20 minutos, después llegó Galán, había dejado el bote cerca de nosotros, nos embarcamos aquí en Playa Caracoles, el bote de goma, y él llegó donde nosotros y nos dijo que no, aquí están los compañeros, faltaba solamente Toribio. ¿Cuándo deciden finalmente ya irse y dejar la situación así? No, entonces Camaño, analizamos la situación y llegamos a la conclusión de que Toribio, porque el bote de goma tenía una soga adelante para remolcarlo. Esa soga, cuando llegamos aquí a desembarcar, medio se viró el bote, tuvimos que tirarnos al agua y mojarnos. La soga se salió, se pasó y se enlió en la hélice. Y así estaba el bote allá. Tuvimos que cortarlo con cuchillo para liberar la hélice del bote. Y estaba totalmente trancado y al lado hacia un lado el motor. Entonces pensamos que Toribio, que tenía mucho equipo de guerra, igual que todos nosotros, si caía al agua y nos quitaba el equipo, que Toribio nadaba muy bien, podía ahogarse. Y como no apareció, lo dimos por ahogado. Ya habíamos caminado ya kilómetros en estas costas. Nunca imaginamos que Toribio estaba allá en la carretera. ¿Y el último grupo que llegó, llegó finalmente en el botecito de goma? No, llegó a nado. ¿Al nado? Al nado fue que vinieron, nado, la Lane, Hamlet, Pérez Vargas y Toribio, perdón, y Ramón, lo que dijo Guilmar Marta, llegaron a nado. Con todos los equipos. Quiere decir, Joan, atiende, que esto es una de las cosas importantes. Quiere decir entonces que ellos nadaron una distancia más o menos de 2 kilómetros. Pues tenía entrenamiento para hacer 7 kilómetros. Tomaba casi un día. Porque las mochilas estaban dentro de las mochilas, todo el equipo estaba dentro de una funda plástica muy fuerte. Y se había desflotado. Uno ponía el fusil encima y le iba empujando y llegaba a tierra sin problema. ¿Esa gran dificultad entonces alteró naturalmente los planes? No, alteró los planes. Perdimos un hombre primero. Camaño, cuando nos íbamos a despedir, nos quedamos ahí analizando qué había pasado. Pensamos que Toribio se había ahogado, se había quedado el bote, se había ahogado. Y Camaño nos reunió, nos habló brevemente ahí al grupo reunido, cerca. Antes de partir nos dijo que
por un descuido de un compañero de Hanley Herman, dijo Freddy, de Freddy, hemos tenido toda esta dificultad, hemos perdido un compañero que es la primera baja sin haber combatido por el país todavía, ni una sola vez. Y ahora vamos a partir con 4 horas de retraso, eran casi 4:30, hacia la carretera. Y le echó prácticamente toda la canana a Freddy, como se llamaba. ¿Y Toribio finalmente qué pasó con él? Toribio, cuando salió de la carretera, paró un vehículo, y ese vehículo era un vehículo que venía de, creo que de Barahona, era de un grupo de religiosos. Y ese se fue con ellos hasta la capital. Allí en la capital, se fue a su familia, y de ahí se puso en contacto con los grupos de izquierda que habían en la capital. Prácticamente todos esos grupos de izquierda que comen balas. ¡Ay, ahora que vienen! Esto que aquello, comenzaron a barajarle. Y al final, otros grupos lo tuvieron escondido durante cierto tiempo. Y Toribio no soportó a la altura que debía haber hecho. Si yo llegué allá, ya que llegó allá por accidente, debió haber tomado, eso pienso yo, haber tomado la iniciativa de haber comenzado a movilizar él al frente, que estaba entrenado para eso, a los grupos que le estaban respondiendo, para darnos apoyo de ese grupo que estábamos en la guerrilla. Como la boquita, y apareció el bote de goma del desembarco. Ahí lo encontró Galán Durán. Entonces nosotros nos trasladamos del sitio donde desembarcamos, que vimos antes ahora, a este punto. Y aquí fue que, cuando nos reunimos el grupo completo, y aquí fue que salimos hacia el norte. De aquí es que parten ustedes entonces ya definitivamente a la guerrilla. A la guerrilla, sí. De este punto. Ah, pero este es un punto histórico. Sí, como no, muy histórico. Y durante 22 años, aquí era que celebrábamos la actividad conmemorativa del 2 de febrero, que lo hacemos todos los años. Hasta que decidimos, por la pugna de las dos comunidades, hacer un desembarco de nuevo. Hicimos el desembarco hace 7 años y con la mayor precisión que pudimos, como se hizo la primera vez, como yo era el timonel, me acordaba perfectamente, y entre las dos claretas llegamos a tierra. Marcamos con pintura amarilla, andábamos 5 miembros de la fundación. Tan pronto se produce ya el desembarco en el Black Jack, Camaño ordena que dejen un mensaje en el Black Jack. ¿Cómo decía ese mensaje? El mensaje decía que el barco tenía una bomba que se iba a activar, y una bomba que estaba activada, y lo firmaba Camaño. Y eso fue una especie de propaganda armada, para que la gente, cuando llegaran al barco, se tuvieran miedo. Ah, no, pero este es Camaño que está aquí, ese tipo de cosas. ¿Destruyeron algunas documentaciones? Todas las destruimos, todas, prácticamente todas. Pasaporte, todas estas cosas fueron tiradas al agua. Fueron destruidos y tirados al agua. Pasamos un buen rato, un poquito como esta hora comenzamos a destruir la documentación.
pregunta contrario, de tierra hacia el mar. Sí. Entonces, explíquemelo ahora, algún elemento nuevo que usted crea que pueda recordar de ese momento. Aquí, por ejemplo, en este lugar, ¿qué pasó? Aquí fue el punto que tocamos, el de los... Tanto... Los nueve estuvimos acá, pero aquí desembarcamos primero cuatro: Caamaño, Galán Durán, Holguín Marte y yo, en este punto. Y aquí nos quedamos esperando a los demás compañeros, que Toribio Peñas aquí iba a buscar al barco. Pero Toribio nos regresó aquí, y aquí fue donde Caamaño mandó a los compañeros, y estuvimos hablando nosotros del problema que se nos presentaba, y él muy molesto con estas cosas. Y aquí también fue donde yo pasé el susto más grande de mi vida, a eso de las 10 de la noche. Porque ves las olas que ve la parte blanca, es muy poco, casi no hay espuma. Pero en aquel momento, cuando vivía en ese mal tiempo, aquí había un maremoto aquí adentro, y tenía más de 20 metros de espuma. ¿Lugar? ¿Qué pasó? En este lugar fue donde desembarcamos nosotros. Prácticamente todos llegamos aquí, con Caamaño a la cabeza, llenos de sueños por mejorar el destino de los dominicanos. De verdad que veníamos con ese afán, esa decisión. Y aquí fue donde llegamos a este punto. Pues pasa que fue muy difícil el desembarco, el llegar a tierra de nuevo, porque hubo que dividir la capacidad del barco, porque era más pequeño que el que originalmente conocíamos. Entonces aquí en este punto, estuvimos Caamaño y yo solo, analizando lo que pasaba, mientras los otros compañeros buscaban hacia el este y hacia el oeste. Y fue donde llegó primero aquí Galán Durán, informándole a Caamaño que el bote estaba ahí en la boquita, el bote de desembarco. Entonces cuando llegó Holguín Marte, nos fuimos los cuatro a la boquita y contamos el bote. Ahí estaba el bote, parado en la playa, en aquel mal tiempo. Y de ahí Caamaño envió a Galán Durán a que fuera a buscar a los compañeros al yate. Galán Durán salió, nos quedamos esperándolo, y eran un poco cercanos de las 10 de la noche, teníamos 2 horas casi en la costa. Entonces yo le pedí a Caamaño que me diera 45 minutos para recorrer hacia esta zona. Nosotros estábamos al oeste, venir 45 minutos para recorrer hacia el este, esperando que los compañeros míos, y sobre todo a Toribio, era que yo andaba buscando, porque yo entendía que Galán Durán iba a encontrar iba a llegar al bote y iba a bajar con los compañeros. Y en eso, después que caminé un poco hacia el este, me regresé aquí y me paré aquí a meditar sobre los problemas que teníamos. El mar no es como es ahora, que está totalmente con muy poca espuma. Tenía más de 20 metros de espuma blanca en esa noche oscura. Y estando parado más o menos en esta posición, noto entre la espuma que viene saliendo una cabecita que viene. Parecía un coco, pero luego se movía. No por la corriente de las olas, sino se movía por su propio impulso. Yo pensé que era una persona. Y apareció otra, no era Toribio, pensé que era Toribio. Pero luego veo que hay otra cabeza, ya no es Toribio. Y aparece otra, y aparece otra. Y en eso, yo el fusil, le quito el seguro y me preparo para dispararle, creyendo que eran comandos de la Marina los que estaban desembarcando. Porque mis compañeros, con excepción de Toribio, estaban en el barco y lo iba a buscar. Y en eso, Lalane José, que le faltaba un ojo, que perdió un accidente, tenía toda la visión en el ojo que le quedaba. En medio de la oscuridad, él me reconoció y se levantó entre las piedras, levantando el brazo donde le faltaba la mano y gritando mi nombre en medio del oleaje, que yo lo oí, gritando Sergio, 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 duro. Entonces me di cuenta que yo estaba casi al asesinar a mis compañeros. Puse el seguro, casi me caí en las piedras de la impresión que me dio aquello. Y ha sido el susto más grande que me ha dado en mi vida hasta el día de hoy. Porque si yo ametrallaba y iba a matar a mis cuatro compañeros y me daba cuenta que eran ellos, después yo me suicidaba y aquí se acababa posiblemente el grupo guerrillero. Pero era una vida tan cercana con ellos, una hermandad profundísima de vivencia de años, y que por un error mío yo cometiera homicidio en ellos. Eso para mí todavía, cuando yo lo recuerdo así, me impacto y me conmociono.
Bien, Claudio, una vez entonces ustedes desembarcan y ya empiezan a caminar, ¿cómo lo hacen? Lo hicimos con mucha dificultad, noche muy oscura, en bosques parecidos a estos, pero tenían una dotación de un cactus que le llaman aquí, no me viene ahora, es pequeño, mucho, babó mucho también. Así que fue un avance muy difícil hasta que salimos al cauce del arroyo. ¿Qué tiempo se tomaron desde la playa, pasando por aquí, hasta allá, hasta la carretera? Bueno, salimos de la playa un poco después de las 2:30 de la noche, del día 3, es decir, media hora después que había comenzado el día 3, y llegamos a la carretera, ya un poco antes de las 5 horas, a las 4:45, algo así. Entonces, pues, nos paramos a esperar el vehículo, vamos atrasados, que nos llevara lo más posible hacia la zona del norte, pasando por el pueblo de La Chanca. Y así fue que tomamos el carro Chevrolet del señor Pirindingo y luego el camión. ¿Cómo era esto por aquí? ¿Había conuco? No había conuco. No. No había. ¿Cómo era esto por aquí? Los conucos estaban en un bosque así de espinoso, más espinoso que ese que está ahí detrás de nosotros. Y había conuco por cerca de la carretera. Y dice que me impacta mucho, usted dice que se tomaron de la playa a la carretera 4 horas. Sí, 4 horas. Pero eso es mucho tiempo, ¿qué pasó? Mucho tiempo, ¿no? Es que no había camino. Hoy hay camino, pero antes no lo había. Y no habíamos campo todavía, salimos entonces al cauce del arroyo. Ahí fue que avanzamos con mucha dificultad de noche. Y nos cogimos casi 4 horas para salir de la carretera.